Señor Montoro, su Gobierno alardea de haber ahorrado 18.000 millones en la Administración, pero no los detalla. Nuestro grupo parlamentario presentó 400 preguntas. Señorías, ¿saben cuántas ha contestado el Gobierno? Dos, señor ministro. 400 preguntas y dos respuestas. Esta es la transparencia de la que ustedes presumen. Por ello, le preguntamos, ¿puede darnos los datos reales de su reforma administrativa? Mire, señor ministro, no nos ha dado ni un dato ni medio. Y comprenderá que los que nos dan no nos los creamos. Porque queda claro que si ustedes no responden a 400 preguntas es porque no tienen claro cómo responder, cómo explicar las cifras que ustedes venden a bombo y platillo. Y en cualquier caso, al no responder a nuestras preguntas, están haciendo una dejación de sus funciones, están incumpliendo sus obligaciones. Y lo que a nuestro grupo le parece más grave, están negando el derecho de los ciudadanos a conocer con exactitud las cuentas del Estado. Han tenido una oportunidad de ser transparentes y no la han utilizado. ¿Y sabe por qué no lo han hecho? Porque su Gobierno miente. Su Gobierno llama reformas a lo que en realidad son recortes. Recortes en los servicios médicos de más de 1,5 millones de empleados públicos. Hachazos en sanidad, en educación, en dependencia, en cultura. Auténticos hachazos a las clases medias y trabajadoras de este país. Sus reformas, señor ministro, son amnistías fiscales para los que más tienen y servicios públicos de mucha peor calidad, con empleados públicos peor pagados. Mire, señor Montoro, le voy a dar unos datos que proceden de su propio departamento, de la encuesta 2014 de la Agencia de Evaluación de la Calidad de los Servicios. En el año 2011, el 63% de los ciudadanos consideraba que la prestación de los servicios era satisfactoria. En el año 2014, el 43%, un desplome de 20 puntos. Señor Montoro, lo está haciendo muy mal. Estamos retrocediendo muchísimo en la calidad de los servicios. Usted podrá decirme en la contestación lo que quiera porque yo no voy a poder responderle. Pero lo único cierto es que con sus políticas han conseguido llevar a la Administración española a la peor situación de su historia. Y no se lo está diciendo este grupo parlamentario, se lo están diciendo los ciudadanos españoles.